No, yo solo. A mí me agarraron solo. Me atraparon, me secuestraron solo cuando me secuestraron. ¿Cuál es el mate ahora que no me quieren soltar? Oye, aquí no lo puede recibir soltar. Nadie. Ahí donde están recibiendo todos ustedes. Gracias por el recibimiento. Cara de barro que son. Gracias, Gustavo, por favor. ¿Mandaron algún mensaje a los presos que quedaron en la Modelo? Sí, manda el mensaje que sigan manteniéndose firme la gente, que se quiten ese temor a que le echen preso. Estar preso es un honor prácticamente, es una trinchera. Para mí era una trinchera de lucha. Aunque yo estuviera preso, mi mente estaba libre. Soy de mente libre. No voy a estar ahí porque estoy preso, voy a estar acalambrado, como dicen popularmente allá. Y ahorita salgo y no salgo acalambrado. No tengo temor a nada. No le tengo temor a Daniel. ¿Por qué le voy a tener temor si es una persona igual que uno? Y ese es el problema, que él infunde terror, el terrorista, él, que le puso terrorismo a toda la población. Y yo lo entiendo a la población, que tengan temor, porque no es fácil estar ahí, pero esa es una trinchera de lucha. Y si me vuelven a mandar, que me manden, no importa. ¡Si la patria es pequeña!